Hola a todos ustedes, compañeras y compañeros. Espero que estén todos muy bien en sus casas. Y en este video les queremos presentar un poco de nuestro libro Food Book, Perfiles de Alimentos. Me presento, yo soy Constanza Simonovic, estudiante de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile, por lo tanto, compañeras de ustedes, pero ya en quinto año, por lo tanto, con el título de licenciada en Nutrición. Y me encuentro junto a mi amiga y compañera Valentina. Hola chiquillos. Bueno, como les mencionó la Connie, mi nombre es Valentina Somonte, también soy estudiante en quinto año y soy una de las autoras del libro Sudú junto con la Connie, y la Connie les va a contar también otra cosa. Que también, no solo somos nosotras dos, sino que también nos encontramos, que no puede estar en el video, pero que también es autora del libro, Melanie Moreira, una amiga y compañera también del mismo nivel. Y no podemos dejar afuera a nuestra querida profesora Paola Cáceres, que fue también quien estuvo de tutora en toda esta ejecución del proyecto del libro Food Book. Ya, Connie, entonces contémosle un poco a los chiquillos y chiquillas qué nos motivó a crear Foodbook. Bueno, todo partió, estamos hablando del primer año cuando terminamos, ¿no es cierto?, Alimentos 2, y debemos admitir, espero que quede esto acá, que tuvimos muy mal rendimiento. Entonces, algo nos quedó faltando, encontramos que era un ramo tan importante y que quizás en su momento no le sacamos el provecho adecuado, y dijimos, quizás algo faltó como material de estudio que podría facilitar nuestros conocimientos y nuestro aprendizaje. Entonces nos acercamos a la profesora Paola y la profesora Paola obviamente accedió a crear algún material que todavía no sabíamos qué, si iba a ser una guía de apunte. Lejano era un libro, en verdad eso fue muy lejano, pero de repente empezamos a crear y a congeniar ideas hasta que empezamos a crear como más una guía de apuntes, ¿no es cierto?, con todos los alimentos, hartas reuniones, más de un semestre solamente en planificar qué hacer. Y entre medio empezamos a tener problemas de visión, porque nosotros somos estudiantes de nutrición, ninguna estudió diseño de por medio, entonces era súper complejo. Y se nos presentó la idea de pertenecer al programa Ayudantes Docentes PAC, ¿ya? Que es un programa que te brinda que los estudiantes pueden pertenecer, asociarse a una asignatura o a un profesor y desarrollar algún proyecto. Entonces nosotros estábamos muy felices. Y de parte de PAC recibimos mucho apoyo, sobre todo de edición de diseño gráfico, perdón. Y bueno, y también todo lo que tiene que ver con formar un libro. Porque formar un libro no es llegar y publicar o escribir. Hay tantas cosas reglamentarias que hacer, tantas estructuras que uno desconoce, papeleo de por medio, que nos ayudaron bastante y logramos después de 2 años sacar a luz a nuestro libro llamado Food Book. Así que la inspiración fue por querer aprender y mejorar nuestros conocimientos y también a coayudarlos a ustedes a que les pueda servir este material de estudio durante la asignatura y durante todo el transcurso de la carrera. Pero bueno, lo más interesante ahora, ¿vale?, es que conozcamos el famoso Foodbook. Y voy a spoilear algo. Este Foodbook es de descarga gratuita, ¿ya? Para que esto lo sepan desde ya y no estén pensando en que cuánto hay que comprarlo, nada. Ya es de ustedes, solamente tienen que tener internet para descargarlo. Así que dejo a Valentina, que es experta en este libro, para que nos cuente un poco cómo es. Bueno, después de 2 años, ¿quién no se vuelve experta en su propio libro? Bueno, chicos, aquí, como muestra en la pantalla, pueden encontrar la portada de nuestro libro, que si lo quieren descargar, está disponible en la página libros.uchile.cl. Y tienen que ir al buscador y poner el nombre de Foodbook y les va a aparecer el enlace directo. Esta es la forma en que va a abrir la página y así lo pueden tener de lectura directa. Aquí encuentran nuestra portada con el título de Foodbook, Perfiles de Alimentos. Y la modelo que está en esa imagen es nuestra compañera Melanie Moreira, que ahora no pudo estar presente en esta reunión. Debo contarles que este libro de aproximadamente 400 páginas se divide principalmente en 4 partes. En alimentos altos en carbohidratos, alimentos altos en proteínas, alimentos altos en lípidos y alimentos altos en fitoquímicos, que incluye frutas y verduras. A su vez, cada parte se divide en secciones. Por ejemplo, la parte de alimentos altos en carbohidratos se divide en 2 secciones. Una de carbohidratos complejos, donde pueden encontrar en esta página qué son, qué se compone, o en los otros capítulos, en esta sección hay distintas cosas, las fuentes, etc.
Y en cada sección van a encontrar capítulos, como en este caso el capítulo de cereales, en donde se encuentra la definición, la estructura y variedades dentro del mismo grupo y eso en cada capítulo. En cada capítulo, a su vez, van a encontrar distintas fichas. Y eso lo vamos a explicar con esta parte del libro en donde se explica cómo leer correctamente. Cada ficha, que tenemos las fichas individuales, como esta que se muestra aquí en la pantalla, o fichas reducidas, donde tenemos, agrupamos distintos alimentos que se parecen entre sí, tiene una forma de leerse que es necesario que ustedes comprendan para una mejor comprensión, valga la redundancia, de este libro. En la ficha pueden encontrar primero en la parte de arriba el grupo al que pertenece este perfil de alimento, es decir, en esta ficha este alimento pertenece al grupo de alimentos altos en carbohidratos en la sección de carbohidratos complejos en el capítulo de cereales. Van a encontrar una imagen del alimento, el nombre del alimento y entre paréntesis el nombre científico, la definición y aparte distintos cuadrados que tienen símbolos que tienen distintos significados. El primero que pueden ver acá, que es como un signo de exclamación, significa algún contenido, algún compuesto natural, tóxico o ambiental o derivado del procesamiento y/o antinutriente que está presente en este alimento. Abajo, el que tiene como un sonido de alerta, es una recomendación y/o restricción de consumo a grupos específicos, así como a la población en general. Abajo se puede encontrar el símbolo de variedades, que son, pueden ser variedades, derivados y o subproductos que presenta el alimento a tratar en este capítulo. Y por otro lado, tenemos la sección de ¿sabías qué? Indicada con una ampollita, que tenemos distintos tips destacados y relacionados a los alimentos de cada ficha. Por ejemplo, pueden ser algunos tips culinarios, algún dato curioso histórico, etcétera, etcétera. Y en el otro lado de la ficha van a encontrar la composición nutricional. Esta composición nutricional está en 100 gramos de todo el alimento y además tenemos el aporte de energía, de proteínas, de carbohidratos, que son como los macronutrientes, y aparte también van a encontrar la composición de vitaminas y minerales. No tiene toda la composición de vitaminas y minerales como tal, sino aquellos que aportan en mayor cantidad cada alimento. Bueno, esa fue la presentación de nuestro libro. Entonces, Connie, ¿qué le podríamos decir a los chicos respecto a este libro y respecto al ramo? Lo más importante es que les queremos comentar a ustedes es que es un ramo exigente, pero también es un ramo demasiado útil. Y que por favor le tomen el peso y le saquen el mayor provecho porque durante la carrera es base, ¿ya? Pero más aún queremos decirle que la universidad en sí es una instancia de que lo teórico es muy importante, pero no lo es todo. Los ramos teóricos y estar encerrado en un aula, bueno, ahora en contexto de pandemia, quizás estar encerrado en tu pieza en un computador, no determina realmente un profesional íntegro. También hay que desarrollar otras habilidades como habilidades blandas, habilidades de comunicación, de liderazgo, y que te las entrega instancias como estos proyectos o ser ayudantes de un ramo o ser ayudantes de un profesor, participar, ¿no es cierto?, en voluntariado, participar en intervenciones que se hagan el día de mañana, que son hartas las que pertenecen. Entonces, la idea es la invitación a ampliar su actitud y su posición frente a la carrera, salir un poco del aula y poder atreverse a hacer cosas nuevas. Entendamos el contexto de ahora que es limitado, pero de seguro esto va a durar un poquito más, no va a ser toda la carrera y ya podrán atreverse a hacer cosas nuevas. Así que estamos muy felices de que puedan utilizar este material, que les saquen el mayor provecho. Cualquier duda que puedan tener, le pueden preguntar a la profe Paola y por supuesto, si es una duda más particular, estamos nosotras para poder ayudarlos a ustedes. Así que sin más que decir, los dejamos muy invitados y que tengan un hermoso día. Chao, chao. Chao, chao.